Unos 85.000 colombianos residentes en España estaban registrados para participar este domingo en el plebiscito sobre la paz. Unas votaciones convocadas por el gobierno de Colombia para que sus ciudadanos, dentro y fuera del país, puedan expresar si apoyan o no el acuerdo de paz que el pasado 26 de septiembre firmaron el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko. En España se repartieron 193 mesas para votar en 10 ciudades como Barcelona, Sevilla o Madrid. En la capital, el embajador colombiano Alberto Furmansky destacaba una alta participación. Esperamos en España, con un potencial de 85.000 votantes, 40.000 de estos en Madrid, que probablemente rompamos el récord de votantes que ha habido anteriormente. Las numerosas personas que acudieron a votar hablaban así de la importancia de este plebiscito. Creo que es una oportunidad muy importante que va a marcar la historia de nuestro país. Es una etapa importantísima, nueva en Colombia. El primer paso al reconocimiento a una verdadera democracia. Colombia se merece eso y mucho y más. Tenemos la obligación de dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos y bisnietos una Colombia en paz, maravillosa y próspera. El acuerdo de paz en torno al que gira esta consulta tiene la voluntad de poner fin a 52 años de conflicto armado en el que han muerto al menos 220.000 personas. En España, tras cerrarse los lugares de votación, se realizará el conteo y se enviarán los datos a la Registraduría de Colombia, que ofrecerá los resultados. La paz, ahora sí, ya no vamos a tener más problemas con nada en Colombia, sino de vivir tranquilos y felices, que es el país más hermoso del mundo. ¡Viva Colombia!